¿Qué hago en el móvil? Es un viejo truco que hago para que todos se acuerden de apagar el móvil. Muchas gracias a todos por venir a este inicio del ciclo dedicado a Manolo Millares, que va a transcurrir durante los jueves del mes de marzo. Como todos saben, todos los meses del mes de marzo, por dicho, el museo dedica un ciclo. En este caso es muy especial porque dedicamos el ciclo a un solo artista, a Manolo Millares. Para ello contamos con Alfonso de la Torre, al cual le agradecemos muchísimo que esté aquí esta noche con nosotros. Alfonso de la Torre ha titulado su conferencia Millares, que sigue siendo hoy. Alfonso de la Torre es teórico y crítico de arte, especialista en arte español contemporáneo. Ha comisariado más de un centenar de exposiciones, habiendo publicado ensayos y poesías, e impartido cursos en diversas universidades e instituciones, como el Museo Nacional, Centro de Arte Reina Sofía, el Museo de Teruel, la Universidad de los Andes, la Universidad de Córdoba o la Universidad de Castilla-La Mancha. Dirige la colección de ensayos fotográficos El Ojo que Ves, por la Universidad de Córdoba, y es vicepresidente de la Fundación Pilar Picolet. Es autor de los catálogos razonados de Manolo Millares, publicado en 2004, Manuel Rivera, de 2009, y Pablo Palazuelo, muy reciente, porque ha sido publicado este mismo año. Y todos estos encargos han sido por encargo, siempre todos estos catálogos, perdón, por encargo de un conjunto de instituciones como el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, la Fundación Palazuelo y la Fundación Azcona. Desde 2005 comisaría un programa de intervenciones artísticas, ámbito cultural de Corte Inglés, durante la Semana de Arco. Yo no sé si luego tú, con el tema de Millares, dirás algo, ¿no? Alguna sorpresa. Entre las exposiciones comisariadas, te digo que son muchas, el más recientemente de Manolo Millares, La destrucción y el amor, en 2006, La sombra de Oteiza, del Museo Oteiza y de Caja, en 2009, Pablo Palazuelo, Rue Saint-Jacques, de la Fundación Juan March y Museo Oteiza en 2010, o Manuel Rivera, de Granada, en el Centro José Carrero, en 2012. Ha investigado en torno al nacimiento y evolución del mercado del arte desde la posguerra, la España del siglo XXI, editado por la Fundación Sistema. En 2012 fue invitado por la Universidad de la Sorbonne de París, al coloquio internacional Les Travaux du Visible. Y yo sin más preámbulo, porque hablando de Alfonso de la Torre podría estar mucho más tiempo, pero no quiero ni cansarle a ustedes ni que Alfonso se aburra, porque ya sabe perfectamente lo que ha hecho. Le paso ya y muchísimas gracias, Alfonso, por estar con nosotros. Bueno, gracias, Germán. Gracias a ti y a todo el museo. A todo el museo digo también a todo el equipo del museo. Vengo de ver la magnífica exposición de Millares, que le decía a Germán, creo que es una de las grandes, de las más grandes exposiciones que se ha hecho sobre dibujo de Manolo Millares. Yo he comisariado, ya se ha dicho, algunas retrospectivas que incluían dibujo, pero sin dudarlo creo que es una magnífica exposición que, como también quizás muchos de ustedes sepan, es el preámbulo de una tarea que va a acometer este museo uniéndose a la Diputación de Cuenca, que es la publicación al fin del catálogo razonado de obra gráfica de Manolo Millares, que por increíble que les parezca no estaba aún publicado. Mi agradecimiento. Inciso, se ha adelantado. No estaba apartado y se ha adelantado, porque efectivamente la Fundación Museo de Grabado, junto a la Fundación de la Diputación de Cuenca, ha encargado a Alfonso de la Torre la edición de este catálogo razonado de obras gráficas, que, como él bien dice, es muy necesario. Y también, por parte nuestra, participa la Asociación de Amigos del Museo de Grabado, y tengo su presidenta, Blanca Molés, que, como todos saben, en los últimos premios nacionales, la beca que concede fue precisamente para este trabajo de investigación. Y perdón por el inciso. Nada, no, nada. Y bueno, y mi agradecimiento es también a Elvireta Escobio y Coro Millares, con quienes llevo trabajando ya muchos años.
Muchos de ustedes se preguntarán por qué hablo yo de Millares. Hablo de Millares porque ha sido uno de los objetos de mi investigación profesional, desde la publicación del catálogo razonado que abordó el Museo Reina Sofía y la Fundación Azcona, que publicaron en 2004. Ese catálogo me permitió afrontar una gran exposición retrospectiva, digo gran, porque a raíz de publicar el razonado permite contar con un argumentario que hasta esa fecha no existía. El catálogo razonado, ya saben, que compila toda la obra hecha por un artista y permite una visión distinta de lo que había hasta esa fecha. Lo llamé la destrucción y el amor, una frase de Millares que luego referiremos. Y era una exposición que se producía pues casi 15 años después de la del Museo Reina Sofía, que había sido la última. Publiqué también en Nueva York un escrito que se llamó Manolo Millares, Vestigio y Ceremonia, que lo publicó Acuarela Galleries, A Far Cry, Un Grito Lejano, que es un término de un poeta del que luego les hablaré, Fran O'Hara, y la Universidad de Oviedo publicará próximamente un libro que se titula Manolo Millares, La atracción del horror, pues que está prácticamente en prensa. Esta conferencia, estas palabras, no son ni un análisis del pintor, ni de su tiempo, ni es una revisión crítica de su quehacer. Quizás hay una zona que voy a referir luego que va a ser el tema de los artefactos. Les aconsejo toda esa bibliografía que he citado, si quieren acudir a una visión como más historicista, ¿no? Para comenzar a acercarnos a este hoy, a ese Millares hoy que iremos como desgranando, empiezo refiriéndome a un poeta, José Augusto Fransa, que escribió en el año 77 la principal monografía publicada hasta esa fecha de Manolo Millares, lo publicó La Polígrafa. Cuando hice esa retrospectiva de 2006, le pedí a este poeta, ya mayor, que escribiera un texto, y me escribió un texto muy breve en el que hablaba de este Millares hoy. Decía Fransa, en un texto que dedicó a Alvireta, que si algún día el mundo pudiera ser blanco, la pintura de Manolo Millares lo expresó, o lo adivinó, o lo inventó, o lo planteó para sí mismo caminando sobre lo negro de la historia o de la vida. Su pintura es el blanco y negro, aquí o acullá teñida de sangre, viene de la noche de todos nosotros, en los años en que vivimos, para el día en que en algún lugar nos ha de esperar. Fallecido prematuramente, un inciso para decirle que Millares murió con 46 años, joven de las islas de la Atlántida, Manolo vivió en el sentimiento trágico de una España fatal, sigue diciendo Fransa. Genocidios antiguos y matanzas de su tiempo le llenaron de cadáveres y de lutos los lienzos, pero poco a poco retrocedieron hacia la esperanza de una luz renovada. Esa luz se encendió en España y en Portugal años después de la muerte del pintor, pero se encendió como se enciende siempre, y él fue uno de los pocos artistas del siglo XX en saberlo, concluye Fransa, en la esperanza oceánica del mundo. Cuando Germán me preguntó este título, Millares, que sigue siendo hoy, un título sobre el que ya había escrito y había tratado en otras ocasiones, ese Millares hoy nace de una conmoción, no puedo utilizar otro término, que casi me encuentro con ella a diario, y es como un artista fallecido ya hace tantos años, me parece que son 43, 44 años, su voz puede seguir sonando entre nosotros hoy como si tal cosa. Y por eso comienzo por decirles que no estamos frente a un artista del pasado, de lenguaje periclitado, como puede pasar a ciertos artistas de su generación, que podemos decir que son metapictóricos, es decir, preocupados por el gesto, la mancha o las cuestiones propias de la pintura. Mi título también es un homenaje a uno de los grandes amigos de Manolo Millares, que fue el crítico José María Moreno Galván. Es el autor de uno de los principales libros de ese tiempo, La pintura informalista, que publicó en el año 60, y él fue el que escribió eso de Millares hoy, en 1970. Claro, cuando lo escribe Moreno Galván era una especie de alegoría
remitía a pasado, a futuro, a vida y a muerte. Cuando escribe ese Millares hoy, Moreno Galván escribe a Manolo Millares la aventura de vivir a pasado. Millares tiene entonces 44 años, padece una enfermedad irreversible, sabe de su inminente fin, lo sabía también su amigo Moreno Galván, y es quien en vida le advierte: ha pasado la aventura de vivir. Fin de la cita, game over, fin del juego. Había sido su compañero de correrías desde que empezara a escribir sobre él en la revista Artes. Ya saben que Moreno Galván fue el gran crítico de arte de la revista Triunfo. Siempre aconsejo en este punto que acudan a internet, que está digitalizada toda la revista y con un sistema de búsqueda extraordinario que les permite encontrar algunos artículos que escribió Moreno Galván, como uno del año 65 titulado Pintores en Cuenca, o el casi mítico Millares, ni con lo bello ni con lo sublime, del año 66. Él es el autor de esa monografía. En vida de Millares hubo tres grandes libros, que fueron uno que escribió a ellos en el año 62, el de Moreno Galván del 70 y el de Francia del 77. Juntos viajarán a míticos homenajes a Machado, como el de Collioure del año 62 o el de Baeza del 66, míticos por lo complejos que fueron por la situación política española, y juntos los podremos encontrar en algunas fotos muy poco vistas que encontré en el archivo de Millares, este Millares y Moreno Galván buscando en los vertederos. Luego volveremos sobre estas mismas imágenes. Le acogerán el molino que tenía en Sala de los Infantes, en Burgos, junto al río Arlanza. Moreno Galván estaba casado con Carola Torres, que todavía vive, una gran tejedora, hacía alfombras. Y casi nos narrará la muerte en directo de Manolo Millares. El 5 de agosto escribe Manolo Millares en el número 514 de Triunfo, en el 517 de tres semanas después, en la muerte de Manolo Millares, y en septiembre, en el número 521, llegan los Chillida al molino, y ese artículo se convierte en un recuerdo y en melancolía de la vida, ¿no? Millares hoy, por tanto, no es un Millares referido melancólicamente a ver cómo podríamos ver a Millares, sino que más bien de lo que habla es de esa voz tan poderosa, tan de ahora, que es un sentimiento para mí permanente de este artista que nos dejara ya hace tantos años. Es de hoy porque es un artista de nuestro tiempo. Pensando en su contemporaneidad, encontré un escrito suyo del año 66 que publicó para una artista que se llamaba Cruz de Castro en el Ateneo de Madrid, y escribe casi un manifiesto. Son cinco líneas que les leo. No puede haber estética sin el hombre como ser social. Y el hombre, el artista naturalmente en este caso, si es realista, lo es porque trabaja desde dentro, sin que le sea posible eludir ni perder de vista el contorno de lo que le rodea y condiciona. Hay pintores que comunican, testimonian, denuncian, porque trabajan desde la médula misma del cuerpo que les ha tocado vivir. Ellos son los verdaderos pintores de la realidad de ser en un determinado espacio y tiempo. Manolo Millares, efectivamente, era una voz ética, de tal modo que siempre destaco, lo he hecho hace un rato con uno de los asistentes, que mucho de su glosario, de sus palabras, siguen valiendo en este 2015, este tiempo nuestro tan complejo, de tantos fracasos económicos, de falta de puestos de trabajo, de corrupción, de conflictos bélicos y de imágenes escalofriantes. Son casi las mismas que vio Millares hace ya más de 50 años. Y cuando Millares habla de destrucción, de amor, de mezquindad, los términos son de Manolo Millares, de paraje descoyuntado, del hombre roto, de los principios renovadores y de puños, uno siente perplejidad. Es esta frase que cito a menudo, que escribe Manolo Millares en el año 59, que antes la he mencionado,
La destrucción y el amor corren parejos por páramos descoyuntados. No importa que el hombre se haya roto si de él emergen léramos de rosas y principios renovadores como puños. Lo escribió Manolo Millares hace 55 años. Manolo Millares es así el artista de las utopías, el artista que golpea a la humillación, es el artista que vindica la justicia. Cuando su galerista Daniel Cordier, con el que expone a principios de los años 60, le recuerde, escribirá que la obra de Millares, voy traduciendo sobre la marcha, hace llamada a las fuerzas de la noche, una noche interminable como la revolución que habita en el corazón de su maestro y hace temblar su ascético rostro de la esperanza que todo cambie en este mundo imperfecto. Sus pinturas son estandartes, golpes a los colores de la humillación, de la miseria, pero también el odio de la piedad que quiere triunfar sobre la injusticia. Millares es de nuestro tiempo también porque es vislumbrador. No hay mayor estupefacción que leer sus memorias de una excavación urbana que publica Gustavo Gigli al final de su vida, cuando escribe: en realidad, todo el mundo lo sabe, mi cuerpo se encuentra a gusto allí, a miles de metros bajo tierra, y pienso que es el sitio del que no debiera salir jamás. Ya les he dicho al principio que no iba a hacer una revisión historicista de su tiempo, ni de lo que eran los años 50. Muchas veces señalo, como a través de unas frases, unas pinceladas de lo que eran los años 50. Para Cirlot se respiraba una atmósfera de posguerra. Las citas son textuales siempre. Para su amigo Moreno Galván, la quinta década del siglo significaba para el arte de España montar nuevamente la estructura de nuestra modernidad. Soledades, decía Pablo Palazuelo, la dureza de la lucha. Aquellos instantes de cardo y ceniza, decía Antonio Saura. Millares decía, era una época muy negra para nosotros, imposible olvidar lo que pasamos. Y Oteiza, un pintor, un escultor, un artista, poco dado a los elogios a los demás, dirá en uno de sus míticos libros, en Quosque Tandem, 1963, recordemos que 1963 es una fecha temprana para Millares todavía, dirá que es el gran pintor de la realidad auténtica interior. Millares es hoy porque es el artista de la crisis de la conciencia de nuestro tiempo, por eso es también de nuestro tiempo. Es el muerto joven. En su vida habrá tres muertos jóvenes que serán muy importantes para su vida. Su hermano Sisto, que muere en el año 42, 20 años, la muerte de Jackson Pollock, la muerte de Fran O'Hara. Pensaba, cuando reflexionaba en estas líneas, en un cuadro de Gustave Moreau, que se llama El joven y la muerte, que recordaba un pintor, a Théodore Sacheron. Es una escena calma y serena que se conserva en el Fauxhard Museum. Es el joven coronado con laureles para la entrada en el reino de los muertos. Morir joven es morir sin dejar de ser, por falta de tiempo, precisamente lo que uno es. Y nuestra literatura, nuestra pintura, nuestro tiempo, el cine también, la música, parece que la muerte joven viaja con el arte. Ya saben, Albert Camus, James Dean, Jackson Pollock, Amy Winehouse, o en la pintura Martin Kippenberg o Basquiat. No seas artista, decía Genet, sin que intervenga una gran desgracia. Y en el año 45, los Millares, el padre y el hijo Manolo, se recuerdan en un libro que titulan Noche Eterna, la muerte de su hermano Sisto, que fallece de tuberculosis y víctima de eso que vamos a llamar la desidia civil, en un hospital de tuberculosos, el sanatorio, el hospital militar de Gran Canaria, que Juan Millares, su padre, describe como si hubiese sido lanzado como una ficha de dominó sobre el tapete del verde paisaje.
sería el doble seis, negro presagio. Para Millares fue la víctima escogida que le haría descorrer para siempre el velo de la infancia. Era la víctima elegida, escribe Madolo. Tenía que caer alguien para que se descorriera el velo, increído hasta entonces por la familia, de nuestra más negra miseria. Millares muere en agosto, bajo lo que Mishima, revelando a Baudelaire, llamaba el reino pomposo del verano. Pueblo que muere el 11 de agosto, Millares un 14 de julio, y precisamente esa muerte de Polo, habrán pensado muchos de ustedes qué tiene que ver Polo con Millares, aparte de las concomitancias artísticas y tal, pues podemos decir que fue un golpe de suerte para Millares, porque supuso que en el año 57 la Bienal de Sao Paulo planteara una sala especial sobre Jackson Polo, que de alguna manera ya estaba planteada, pero con su muerte se hizo más brillante, y esa Bienal, en la que está la obra de Manolo Millares en el pabellón español, llega lo que vamos a llamar la inteligencia norteamericana. Llega el poeta Fran O'Hara, llega el poeta John Ashbery, llega Nelson Rockefeller, y habrá tres compradores de cuadros de Manolo Millares. El arquitecto Philip Johnson, que compra el cuadro para su casa de cristal en New Canaan; James Johnson Sweeney, que ha sido curator del MoMA entre el 35 y el 46 y director del Guggenheim entre el 52 y el 60, y llega también Alfred Barr, que lo compra para el MoMA. Fue el primer director del MoMA y entonces era el director de colecciones. El único testigo de, aparte de que los cuadros quedan claros en las colecciones, el único testigo fue Jorge Oteiza, que ha dado como empujones a los demás artistas y ha llegado de la mano del comisario del régimen, de González Robles, ha llegado hasta Sao Paulo, el único, y ve pasar a todo a esto que he llamado la inteligencia norteamericana, y asiste estupefacto a estas adquisiciones de un pintor tan joven, y lo transmite a la prensa canaria. Canarias, dice Oteiza, debe estar orgullosa de su representación en el mundo de la pintura y la escultura. Manolo Millares es también hoy porque no se limitó a ser un artista, sino que el interés por la cultura era vastísimo. Le recuerdo, entre otras cosas, que viene de una familia de poetas, poeta y amigo de poetas, y no cualquier poeta, sino que muchos de ellos eran claramente eso que me gusta llamar outsiders, gente en la frontera, gente, en fin, un poco fuera de lo establecido. Era hijo de un poeta, Juan Millares Carló, hermano de los poetas Agustín y José María Millares, amigo de poetas como Manolo Padorno, y lector de poesía prácticamente desde la infancia. Si siguen un hermoso libro que publicó el Iván, que se llama Memorias de Infancia y Juventud, que transcribió Juan Manuel Bonet, en esas memorias, que es, como su título indica, no son totales, sino más bien de infancia y juventud, habla de cómo la lectura de una revista que se llamaba La Pluma, que dirigía Manuel Azaña, le permitió entrar en contacto con la poesía de su tiempo. En ese libro cita que en el año 42 lee El romancero gitano de Lorca, que dice Millares, el gran poeta andaluz, andaba como a hurtadillas, pues la vergüenza de su crimen rondaba fechas recientes y se le tenía como tabú. Y también, ya saben seguramente todos ustedes, que es uno de los fundadores de Planas de Poesía, de una de las primeras revistas de posguerra dedicada a la poesía, entre los años 49 y 51, que se encontró con poetas en un grupo artístico que se llamó la DAC, acrónimo de los arqueros del arte contemporáneo, y que publica pues numerosa poesía, hasta entonces no muy transitada. No sé si puedo volver a la carpeta sin hacer todo esto. Siempre. Publica, en fin, entre algunos de los números de Planas está este Crucifixión, que está, por cierto, cargado en una página que les recomiendo, que es la Memoria Digital de Canarias, y esa portada de Manolo Millares. Y la primera página de la obra se abre, no es azaroso, con una palabra de Federico. Ningún hombre verdadero, dice, es la frase escogida de Federico,
cree ya en esa zarandaja del arte puro, arte por el arte mismo. En este momento dramático del mundo, el artista debe reír y llorar con su pueblo. El dolor del hombre y la injusticia constante que emana del mundo y mi propio cuerpo y mi propio pensamiento me evitan trasladar mi casa a las estrellas. En esta influencia de la poesía, claro, hay que citar su primera influencia, que es el surrealismo. Él llega a hacer una exposición superrealista en Las Palmas. Hay que citar también, claro, su amistad con Rafael Alberti, sus homenajes a Miguel Hernández, algunos en gráfica y también en pinturas, y que él mismo, a través de un heterónimo llamado Sancho Negro, utiliza la poesía como otro elemento de comunicación artística. En fin, bellos poemas que, por ejemplo, recuerdo ahora los de Manuel Rivera, o la elegía al temprano fallecido Manolo Gil de Parpallo en el año 57. Fue amigo de uno de los grandes poetas norteamericanos, Frank O'Hara. Frank O'Hara, un poeta vindicativamente gay, que visita Madrid a finales de los 50, que viene a España a organizar una exposición fundamental que se llamó New Spanish Painting and Sculpture, Nueva Pintura Española y la Nueva Cultura Española, en el MoMA en el año 60. Otro muerto joven, muere a los 40 años en la playa, y quien contaba en algunos de sus poemas: yo he seguido, como diría yo, la línea española de Frank O'Hara a través de su poesía. Por ejemplo, uno de sus poemas dice: llevar un amuleto, un tornillo que se desprende de una caja de paraje en España, que lo lleva como amuleto, como una vieja moneda romana. Y he leído alguna cosa sobre el Escorial y su Burning Landscape, su paisaje incandescente. Le he leído La Plaza de España madrileña tomando espárragos y café, se publicó en la revista Poetry en el año 69. O en su conocido poema Tomar una Coca-Cola contigo. España, mucho más hermosa que Egipto, decía Frank O'Hara. Todo se convulsiona bajo el toldo plateado de España, la oscura, la seca, la boca del tiburón color de arena de Europa. Fue él el que escribió eso de que la obra de Millares era A Far Cry, un lejano grito. Y les recomiendo su poesía, que lo publicó en España DVD, una editorial que se llama DVD, espléndidamente traducido por Eduardo Moga. Y ahí, en un poema que se llama Un pequeño diario de viaje, hay algunos recuerdos de su vertiginoso paso por España, camino de Biarritz, San Sebastián, Madrid y Barcelona. Otro muerto joven fue Alberto Greco, otro de los grandes amigos efímeros, porque Greco estuvo en España desde el año 63 y con él hace uno de los artefactos desaparecidos que luego les enseñaré. Luego hablaremos de este tema de los artefactos. Millares era contemporáneo porque era mestizo. Él mismo escribe: vengo de un verdadero lío de implicaciones genéticas, como el que más y el que menos, pero con la diferencia de la posesión concreta de un archivo familiar clasificado como los perros de raza, entreverado de burgués intelectual de provincia, de comerciante genovés, de aristócrata venido a menos, de puritanos de Irlanda, de carpinteros y músicos catedralicios, aquí me tienen. Es un artista que estudia la tradición, pero su punto de partida se une a lo que él llama una tradición revolucionaria. En el año 52, tiene 26 años, un periódico de Las Palmas le entrevista y dice: desde 1949 vengo estudiando todo aquello que se relaciona con los primitivos habitantes de sus islas. Quiero injertar el espíritu antiguo en el espíritu nuevo, buscando también una tradición, pero una tradición revolucionaria. Hasta ahora nuestras pintaderas, les recuerdo que son las pinturas rupestres canarias, solo habían servido para fútiles composiciones decorativas que se usaban como señuelo turístico. Millares es también de nuestro tiempo porque aborda uno de los temas más complejos del arte, tal es como representar el cuerpo después del Holocausto.
Esto es una fotografía pegada por Manolo Millares en su álbum. Estoy pensando en un libro que trata este asunto, un libro de Jean Clair, que fuera director del Museo Picasso, que le recomiendo, que habla de la posición de Zoran Music en Dachau. Se titula La barbarie ordinaria y está publicado por Visor. Es el hombre del exilio, por eso también desde nuestro tiempo. En el año 55 se monta en este barco, en el Alcántara, en un viaje mítico de la cultura canaria. Con él va, además de Elvireta, Martín Chirino, Manolo Padorno, Alejandro Reino. Después de varios intentos de marcha, en ese barco que va atestado de migrantes gallegos que viajan a Vigo, y que cuenta Manolo que viajan en tercera clase y que al llegar a Vigo se ponen sus mejores galas, llega a Madrid, es como Francis Bacon, un inútil para el servicio militar. Él, que el hombre que testifica sobre las guerras, será declarado inútil para el servicio militar. Será un artista preocupado por la integración de las artes, ya saben que fue uno de los temas que más se trataron en ese tiempo. Tuvo colaboraciones con arquitectos como Corrales, Mórez, uno Manolo Peña, Antonio Pérez, que me sigue la semana próxima, hablará de la colaboración con Ruedo Ibérico. Escribió Manolo Millares sobre fotografía en Punta Europa, sobre un fotógrafo del dolor del gueto que se llamaba Román Wisniak. Fue cineasta, digo que fue cineasta porque en sus memorias de infancia y juventud cuenta que otro de los entretenimientos dentro del arte, esto de Manolo Millares, fueron las películas hechas por mí sobre papel, en el que dibujaba aventuras con sus correspondientes textos y que luego proyectábamos simplemente haciéndolas pasar por medio de un sistema de dos rodillos, como las cámaras fotográficas, y una manivela dentro de una caja de zapatos que llevaba un cuadrado recortado. Eran en realidad dibujos con argumentos sobre tiras de papel, como los rollos de las pianolas, hice muchísimas, y guardaba el stock en casa de mi amigo César Fábregas, una especie de productor asociado. No es extraño por eso que cuando El Paso escribe algunas de sus cartas, su llamada integre a los cineastas, escritores, cineastas, dice el manifiesto del Paso, escritores, cineastas, músicos, arquitectos serán llamados entre nosotros, a fin de que nuestro trabajo sea más completo y nos ayuden en nuestra búsqueda y en la formación de una juventud entusiasta. De hecho, en el año 70, rueda una película con Elvireta Scobbio, a la que llamamos Millares 1970, que les aconsejo, que es más o menos fácil de encontrar. Esa película va incluida en un catálogo que publicó la SEACEX, la Sociedad Estatal de Acción Exterior, que comisarió su hija Eva, Luto de Oriente y Occidente, y ahí va esa película. Y realmente, para seguir trazando cosas sobre Manolo Millares, habría que citar también cómo el viaje es para Manolo Millares símbolo del sujeto contemporáneo. Manolo Millares decía que el viaje, cuando homenajea a Humboldt, al gran botánico que pasa por Canarias y que le homenajea en un número especial de la revista Humboldt, dice Manolo Millares que entre sus lecturas siempre ha tenido especial incitación por los libros de viajes, en cuya condición previa fuera la investigación y la ciencia. Porque el riesgo que comporta la exploración para el mejor conocimiento de la naturaleza y de los hombres tiene un punto de afinidad umbilical con la aventura creadora del arte, en su amplificación también del mundo visual que nos rodea. Su madre tenía una gran sensibilidad para la música, Dolores Sal, Manolo Millares Sal, una mujer menuda a quien la prole numerosa no le merma en su belleza. No es inteligente, pero tiene carácter y sensibilidad para la música. En el año 45 está escuchando a Grieg, a Falla, a Stravinsky y a Britten. Siempre me gustó mucho la música, decía Manolo Millares en sus memorias, y esta era la época de los discos de 78 revoluciones.
Mi padre es inteligente, pero carece de carácter. Especial interés tiene la presencia en este museo de los artefactos de Manolo Millares. Les termino de pasar algunas fotografías del álbum porque en parte se entienden se entiende lo que voy a decir. La primera noticia sobre la realización de ese... Aquí tenemos uno de los tres artefactos que hizo. La primera noticia es una carta que descubrimos cuando hicimos el razonado, que le escribe a un crítico, que es el italiano, que se llamaba Enrico Crispolti, en donde le escribe que está haciendo algo que no son ni cuadros ni esculturas. Fueron 10 las esculturas que bajo títulos diferentes estaban en el mundo. Los artefactos, les voy a enseñar las 10. Entre el año 60 y el año 67. Una parte de su inspiración son estos terraplenes. Hace poco estaba en la Puebla de Cazalla. La Puebla de Cazalla es el pueblo de José María Moreno Balbán. Le han dedicado una ponencia el año pasado. Y fue cuando localicé esta fotografía de Manolo y Moreno Balbán en los vertederos, buscando entre los envases de chapa. Son fotografías en donde parecen mirar asombrados los despojos que permanecen quietos en el suelo, mudos, como si fueran preciosas piezas de la arqueología que también le gustaba a Manolo, una arqueología de nuestro tiempo. Con aire de desamparados, ahí en el terraplén del suburbio madrileño, estas imágenes son también metáfora de su amistad, esta especie de estampas de muladar, con luz de invierno, solitarios del paisaje del arrabal, apenas una torreta eléctrica, se ve por el fondo de las fotografías, industria, monte, una experiencia que tiene un aire de las excursiones de los de la escuela de Vallecas. Podríamos decir, don de la variedad del paisaje yermo, tristeza de lidiar, montones de basura, acumulaciones de objetos, latas, envases, zapatos, todo llegará a los cuadros de Millares luego. Para que no quedara duda, esto es otra estampa en el vertedero. Esto es una estampa del álbum que tiene algo que ver con los artefactos, es un fragmento de un tanque. El álbum de Manolo Millares le servirá, como hacía Francis Bacon, para tomar inspiración de sus imágenes. Bueno, es el primer artefacto que realiza. Y en el año 63 acudimos a un acto singular, que es que el Corte Inglés, César Manrique, impulsa con el Corte Inglés la cesión de un escaparate a artistas y Manolo Millares planta, iba a decir, estos bidones de alquitrán que ha encontrado en el vertedero que hemos visto, planta esos bidones, veintitantos bidones de chorreante alquitrán. Digo chorreante porque, como había tenido alquitrán, por el efecto calórico de los focos se derrite y está cayendo sobre el escaparate, compra unas alpargatas en el rastro, que Moreno Galván decía que era la alpargata heráldica de los sudores y los afanes, y muchos de estos bidones los marca con X, que para Manolo son un poco signos dejados en la extenuación. Un año después de estos escaparates, que aquí le vemos pintando las X, y esto es una facsimilización que hicimos en el año 2005. En el año 2005, en fin, hay un catálogo editado. Conseguimos que el Corte Inglés atendiera a esta experiencia histórica, digo que atendiera, que la documentara. E hicimos un bello catálogo que hablaba de toda esta historia y lo reprodujimos siguiendo tanto las fotografías que les he mostrado antes como un reportaje del Nodo que es accesible por web, que les recomiendo. Si buscan en el índice, a abril del 63, Impacto publicitario en la Diana, se titula. Realmente, podemos decir, es el ensayo general, este escaparate, porque Millares había empezado a hacer, ya digo, estos objetos. Este es el primero, objetos sin nombre, la primera ocasión en la que la pintura se baja del cuadro. Digo se baja porque ayer, hablando con una pintora, explicaba este proceso. Es relativamente sencillo. Un artista comienza a meter un soplete a un cuadro, empieza a hacer un agujero,
es lo que Millares llamaba composiciones con dimensión perdida, la búsqueda de lo que Millares llamaba los hoyos infinitos de misterio. Desde los agujeros aparece el bastidor, los agujeros se hacen cada vez más grandes y se queda solamente el bastidor, la tela se desmembra como una piel del lienzo, y llega un momento en que se baja del cuadro. Son los objetos sin nombre, este es el primero, que creo que está en la colección del Centro Pompidou. Este es otro de los objetos sin nombre, 1960. Sarcófago para un indeseable. Les he dicho que eran tres con el título Artefactos u Objetos al 25, que tienen ese doble título. Este es un objeto que tiene el pintor Eduardo Arroyo. Estos son los escaparates. Y esta es una pieza destruida que Manolo Millares hace con Alberto Greco. Ahí al fondo se puede ver un cuadro de Greco. En un estudio de la casa que tiene Greco en la avenida del Manzanares. Es casi una intervención porque, sí, como percibirán, está el sillón y está una especie de jaula al lado, como una especie de jaula para animales, como así. Este sillón, la historia nos la contaba Margarita Edurne, acabó en la basura porque lo tiró el portero. Así acabó el pobre artefacto. Bueno, este es el primer artefacto para la paz. Siempre he pensado, esto no es nada más que una teoría, que cuando Millares hace su escaparate al que titula 125, realmente está ya pensando en los artefactos para la paz. Los artefactos para la paz u objetos al 25, está claro lo que son. Son una contraconmemoración de los 25 años de paz que ese año 64 está celebrando el régimen político de ese tiempo. Él hace esta especie de objetos que son como barricadas, como unos objetos casi civiles, muchas veces tienen marcas como de agujeros, como de tiros. Y fueron presentados, es una historia curiosa, por vez primera, este es el artefacto, un artefacto en casa de Eusebio Sempere, en Cuenca, que actualmente tiene el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante, cuyo origen es el Museo de la Segurada de Sempere, y ese es un Cristo de Julio López Hernández. Este es otro de los artefactos. Y este es el tercero. Los artefactos se presentaron, hay una fotografía histórica que es esta tan mala, en una sola jornada en la Galería Edurne, en mayo del 65. Esa pieza se hace dentro de lo que es un proceso casi de, ¿cómo diría yo?, de intervención, que me río yo de algunas modernidades de nuestro tiempo. El título de la exposición era Millares, tres artefactos al 25, Greco, cuadros, Hidalgo, Marchetti, actuaciones. Como están deduciendo muchos de ustedes, es como una especie de colaboración entre Millares, Greco y el grupo ZAG. ZAG explicaba, porque tratándose de un acto efímero, son muy importantes las precisiones. ZAG precisaba que en la galería de Edurne se presentaron esos tres objetos de Millares, dibujo de Alberto Greco, y dos etcéteras de ZAG, un etcétera de Walter Marchetti, realizado por Marchetti, y después, en bandeja, un etcétera de Juan Hidalgo, realizado por Hidalgo. Ahí colaboró un crítico brasileño que se llamaba Marvel Kobe, amigo José y John. En el catálogo que se edita se incluye un diálogo entre Berkovi y Ayllón. Y merece la pena que les describa lo que he descubierto de esta jornada. Digo descubierto, pues lo que les cuento no está narrado y hay que unir como diversos testimonios. Y además apenas hay elementos gráficos, aparte de esta fotografía. Alberto Greco había realizado una exposición de sus obras, entre las que se incluía una especie de remedo de un altar profano de terciopelo granate, con un conjunto de 80 pollos vivos que paseaban entre las decenas de latas oxidadas que había puesto en la sala, que la tenían todos como una pequeña rosa.
Y la pieza de Marchetti, me explicaba Juan Hidalgo en el año 2003, consistía en un gran cucurucho de papel de estraza en el que se encontraba un gran número de cascabeles medianos atados a unos anillos de hilos de perlé de variadísimos colores. Él deambulaba entre el público asistente ofreciéndoles cascabeles. La gente se divirtió haciéndolo sonar y produciendo así el sonido deseado. Alberto Greco, cómo no, se situó uno de esos cascabeles en la apertura de los pantalones. Y la pieza de Juan Hidalgo era un objeto formado por varios elementos colocados sobre una bandeja de plata repujada que se exponía sobre un pedestal en la galería. Quizá el testimonio más destacado sea el de Margarita de Lucas, galerista, que con su marido sigue llevando la galería de Durne, ahora del Escorial, quien nos escribía también sobre esta jornada. En Edurne había dos salas, en una estaban los artefactos, y explicaba Margarita. Millares trajo sus artefactos para la paz, calcinadas, barricadas en arpillera. Greco expuso dibujos con personajes siniestros, hornos crematorios y otros temas eróticos irreverentes sobre un altar rojo. Tuvimos que ir con él buscando flores por Madrid, latas de conservas vacías, un par de sacos y polluelos vivos. Llenó con rosas las latas que colocó por el suelo. Los polluelos se paseaban por la moqueta negra de las salas. El happening del grupo Zag consistió en ir dando a todos los presentes un pequeño cascabel. Poco a poco, y a medida que entraba más gente, el ruido del cascabel iba en aumento y así todos, apretados de pie y en animada conversación, pasaron horas. Juan Hidalgo o Marchetti, no recuerdo bien, se paseaba entre los asistentes con una bandeja que contenía un cenicero con dos colillas, una manchada de carmín, una caja de vaselina, unos palos de incienso, una vela encendida y una toalla blanca. Greco llegó tarde, tomó su cascabel y se lo colocó en un botón de la bragueta del pantalón. No sé qué fue de los pollos. Quizás uno de los elementos que... Vamos a terminar con esto de las fotos, no sé si me queda alguna. Bueno, si me queda terminar con los artefactos después de los de la paz. El del año 67 hace este sarcófago para lo indeseable que, como ven, aunque es exento, ha vuelto a la pared porque se cuelga de esa especie de estructuras como retorno al muro, lo mismo que le pasa a este objeto. Bueno, este es el cuadro de Gustave Moreau. Y de esta cosita que hay aquí, bueno, estos son los álbumes de los que Millares saca esa memoria de las cosas que luego llegarán a sus cuadros. Alguna foto ya las hemos visto. Ahí tenemos también a Millares con una especie de pieza arqueológica. Y esto es otro fragmento de su álbum. Las fotos de Moreno Valada están ahí, con un fragmento de uno de sus cuadros, no sé si es un artefacto. Y una de las fuentes de trabajo de Millares, que son las imágenes de prensa, esas imágenes que desgraciadamente vemos a diario mientras comemos con toda naturalidad, de acciones horribles, pues él las utiliza para sus cuadros. Muchos de esos esquemas de una fotografía de periódico la pega y a eso le añade pintura. Pero realmente voy a concluir con uno de los testimonios más importantes que hay de Manolo Millares, que es una película que le rueda Alberto Portera, con apenas 20 minutos. Es una película muy poco vista, porque ya le explicaba antes a Germán que hasta hace muy poco estuvo en soportes difíciles de ver en nuestro tiempo. La pasamos al DVD, le dejó de funcionar, tuvimos que volver a copiar, menos mal que le había dado una copia al Vireta, me la volví a dejar, la volví a copiar, y por eso es francamente rara, no tiene sonido, y con esta película pues nos servirá para concluir, y es lo que podríamos llamar Manolo Millares en estado puro, Manolo Millares en acción. Se le ve pintando un cuadro. En fin, ya digo que es un testimonio hecho por un médico neurólogo amigo de los artistas, que se llama Alberto Portea, que está ya muy malito y que ha hecho también otro testimonio, porque ya saben que esto es del año 66 y en el año 66 no era... En el año 66 no era muy frecuente, claro, los sistemas de filmación y demás, y esto lo rodó en Super 8, y hace unos años me pedí que me lo dejara para salvar un poco el soporte, y es una película...
dal reproducir. Cosas que no tengas sonido y otras que tampoco tengas más. Lo más fácil con el reproductor. Uf, con ese peor todavía. Perdón, ¿sería posible, ya que la película es muda, que nos contarais algo sobre lo que está ocurriendo para entender mejor la obra de Millares? Sí. Pues explicamos algo, si no distrae mi palabra de todo esto. Ya he explicado antes que en ese año 66, Alberto Portera era un neurólogo que acabó siendo amigo de todos los artistas. En fin, en muchos casos, por estos problemas que están unidos a veces a la condición del artista, que es la dificultad de tener, sobre todo antiguamente, tener seguridad social y de tener asistencia médica, y luego también por un proceso de confianza. Alberto estaba casado con una mujer que se llama Caterine, que falleció hace como 5 años, y luego Alberto entró en un proceso de enfermedad pues que le ha hecho estar aislado, tiene como Alzheimer, me contaron. Y entonces en ese tiempo hace como una especie de sesiones en las que filma a los artistas. Ya digo, ya me habéis oído contar, esta es la de Manolo Millares, pinta a José Guerrero, o sea, filma también a José Guerrero, una película que se llamó José Guerrero pinta un cuadro, y luego hace una especie de tertulias con los artistas en donde proyecta la película, ya digo, siempre en ámbitos privados. Lógicamente lo que está pintando Millares es un cuadro de ese año, y ahí veremos el proceso, es decir, está siendo el proceso final del cuadro terminado, y vamos a ver a Millares pintando el cuadro. Por eso no hará falta muchas palabras mías. Pintando el cuadro quiere decir que le vamos a ver recogiendo su estudio de un viejo montón, los sacos, porque Millares no utiliza lienzos para pintar, son sacos. Son telas de saco. En muchos casos, por los sellos que llevan al dorso, son de la azucarera Ebro. Llevan el sello por detrás. Y entonces veremos cómo lo monta en el bastidor, el mismo, y hace las heridas, iba a decir, las rajas que forman parte de su personal mitología artística, y la cose, la recose y la vuelve a romper, y se pincha con la aguja en la película, y luego realmente hace un happening que merece la pena que lo vean, que consiste en devolverse a sí mismo, porque ya saben que mucho del origen de lo que hace Manolo Millares tiene que ver con un hecho que a mí me sigue causando estupefacción, que es que una parte de su tiempo, de su juventud, la pasa en el Museo Canario, y especialmente en una sala donde están las momias guanches, calaveras y demás. De hecho, me contó una vez el Vireta que en esa sala se le había declarado. En esa sala, no me contó el Vireta.
Y entonces esas momias que están envueltas en tejidos y demás, le sirven de inspiración para componer sus cuadros. Por eso cuando él se envuelve a sí mismo hasta un momento que luego veréis que le resulta imposible ya seguirse cosiendo, claro, resulta estremecedor en la palabra, el testimonio y el ver los chorretones de pintura. De momento estamos viendo, Portera podemos decir que nos muestra el proceso del revés, los cuadros terminados, antes de asistir a ese proceso de casi, como veréis también, de acuchillamiento de los cuadros. Es el año 66, es un año mítico para Millares, está haciendo su exposición en Pierre Matisse. Os recuerdo que Pierre Matisse es el galerista más respetado de Estados Unidos de la posguerra, es el hijo del pintor, que lleva a Nueva York lo que podemos llamar una delegación del arte europeo y escoge a cuatro artistas españoles, que son Millares, Rivera, Canovar y Feito, que al final no puede unirse a él porque tiene un compromiso con su galería parisina. Me faltó citar Saura, y Rivera es el que entra en la posición que debiera haber ocupado Feito. Él hace una mítica exposición en el año 58 que se llamó Four Spanish Painters, cuatro pintores españoles, que luego reedita en los años 80. Y realmente sí ha habido algún momento de internacionalización de nuestro arte, ha sido ese, digo, porque todos estos pintores tuvieron en torno a tres exposiciones individuales en Nueva York de un cierto éxito, porque Pierre Matisse les compraba los cuadros y les permitió en esa década, hasta que él entra en crisis, que las crisis no son nuevas y también las hubo en ese tiempo, hasta que él entra en crisis, le vende prácticamente todas las exposiciones y les hace que sus cuadros sean de estos pintores conocidos en Estados Unidos. Contaba esto así, por entonces en el año 66 hace la gran exposición de Millares, Pierre Matisse. En el año 65 ha muerto su padre, ese hombre débil pero bueno, al que Millares llama el primer mutilado de paz que conoció. La exposición la titula Mutilado de paz. Mutilado de paz era también la primera carpeta de gráfica que había mandado los Millares en esos años. Y esa exposición es muy importante para la trayectoria de Millares. Es el año que abre el Museo de Arte Abstracto. Millares es uno de los primeros pintores que compra casa en Cuenca. En el año 65 está ese mítico artículo de Triunfo que se titula Pintores en Cuenca. Pintores en Cuenca quiere decir que un año antes de abrirse el museo, esa especie de gran ilusión de eso que llamo siempre nuestro primer museo democrático, hace que los pintores estén ya alojando en Cuenca y Millares es uno de los primeros. Y se encuentra en el año 66. Este ya es Millares, en su estudio de la calle Hilarión de Eslava, número 49. Ese estudio se ve en la fotografía que tenemos aquí arriba del museo, ese fondo de azulejos blancos, en donde trabaja. Es un estudio en un edificio que ha construido y en el que vive todavía el arquitecto Antonio Fernández Alba. Y ahí está Millares tejedor. Lo curioso es que alguna de estas suturas luego la vuelve a romper, luego lo veréis. Una especie de estructuras que son estos cuadros hechos con sacos, o le veremos ya digo montando uno, a los que muchas veces, también luego lo veremos, introduce por los agujeros tubos de cartón que luego llega llena de pintura, y ya veréis que no pinta exactamente